una vez más a su programa del equipo Cauce. Esperamos contar en esta hora con su compañía y empezamos con presentar aquí a las distinguidas compañeras y a qué vamos a hablar y de qué tema, para que ustedes conozcan lo que hacen ellas en su organización. Muy buenas tardes, mi nombre es Milma Suk y me encuentro apoyando actualmente como asesora legal. Mi nombre es Olga Maribel Tello, actualmente colaboro con el Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, YUAM, del Comité Ejecutivo de Justicia Alta Verapaz. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Patricia de León, al igual que las compañeras, yo estoy actualmente apoyando y elaborando en el Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Alta Verapaz, ayuda. Muy buen día, es un gusto para mí estar hoy acá en este programa. Pues como lo decían las compañeras que me antecedieron, trabajamos y formamos parte del equipo del Centro Ayuam, un centro de apoyo a todas las mujeres sobrevivientes de violencia. Bueno, ya con la presentación también me gustaría que nos contaran de dónde nace el nombre, cuáles son las líneas que ustedes manejan. Bueno, queremos contarles, ¿verdad?, de que el Centro Ayuam es un centro de apoyo, es un proyecto que nació acá en Alta Verapaz, es un proyecto cobanero gestionado a través de la Comisión de Prevención de Violencia Intrafamiliar, Género y Maltrato Infantil del Comité Ejecutivo de Justicia de Alta Verapaz. Esta comisión pues está integrada por representantes de distintas instituciones gubernamentales, no gubernamentales, asesoras jurídicas, ¿verdad?, abogadas litigantes y personas voluntarias que les gusta o abordan la temática de lo que es la problemática de violencia intrafamiliar. Año con año pues esta comisión realiza un plan operativo y dentro del plan operativo de la comisión pues se encuentra sensibilizar a los distintos sectores de la población sobre lo que es la denuncia sobre la problemática de violencia intrafamiliar, para dar a conocer este tema. Entonces, años atrás nos dimos cuenta, ¿verdad?, que sensibilizando pues a los del sector justicia, a los miembros de la Policía Nacional Civil, nos decían, bueno, está bien, vamos a apoyar, vamos a dar de inmediato las medidas de seguridad, vamos a apoyarles, pero ¿qué hacemos? Decían, ¿verdad?, los del organismo judicial y también elementos de la PNC, ¿qué hacemos con esa señora que viene acá, acude a nosotros y no tiene un lugar a donde ir, ¿verdad? No tiene a dónde ir y se ve obligada a quedarse a dormir en el corredor de la comisaría, en el corredor de la subestación de la PNC. Entonces, ¿qué hacemos con esta señora? Y ahí es como nosotros, integrando esta comisión, pues nos dimos cuenta de que acá en Cobán pues hacía falta un albergue para mujeres, ¿verdad? Entonces es donde se inicia toda esta gestión y se empieza y se plasma en un papel, se plasma en un documento, ¿verdad?, todas estas ideas, este sueño que muchas pues iniciamos. Y luego pues empezamos a gestionar en el tiempo del señor Carlos Euler Pacay, sí, gracias. Cuando él estaba como gobernador departamental, pues ingresamos el proyecto al Consejo de Desarrollo y con el apoyo de él, pues logramos que nos aprobaran el proyecto. Pero esto pues nos tocó a cada una de las integrantes de la comisión hacer incidencia con cada uno de los representantes de este consejo, ¿verdad?, con los alcaldes, con representantes de instituciones, y decir, mire, hoy vamos a presentar nuestro proyecto, ahí votan por el proyecto, es un proyecto que va a beneficiar a las mujeres de Alta Verapaz. Y así fue como iniciamos, y gracias a Dios, pues, aprobaron en el consejo este proyecto. También recibimos el apoyo del exalcalde municipal de Cobán, don Tito Leal, quien
da el terreno para que este albergue sea construido, y así es como nace el proyecto. Luego, pues ya cuando abrimos ya las puertas para atender a las señoras, pues ya surge con el personal, ¿verdad?, la idea de ponerle un nombre al centro, y se nos ocurre, ¿verdad?, por el primer caso que se atendió, porque la señora decía, bueno, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la ayuda, yo siento que es una nueva vida la que tengo ahora. Yo pensé, ella decía, yo tenía los ojos cerrados, ¿verdad?, pero ahorita pues ya los tengo abiertos, como que si hubiera tenido una venda en los ojos, decía, es una nueva vida. Entonces de ahí surge el nombre del centro, ¿verdad? Akyuam está escrito en el idioma quechí y significa nueva vida. ¿Algo más que nos puedan contar de Akyuam? Tal vez podría contarle que al abrirse las puertas, bueno, el proyecto se realizó en dos fases. La primera fase incluía todo lo que era el área administrativa, el área educativa, lo que era propiamente el albergue. Entonces, cuando nosotros ya vimos de que ya empezó la construcción y ya, pues ya casi que estaba la casita, ahora era, y ahora cómo va a funcionar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para que funcione? Y es así como en la época de doña Adela Camacho de Torreviarte como ministra de Gobernación, hace un convenio con el Comité Ejecutivo de Justicia Alta Verapaz y pues se nos brinda el apoyo en una parte con el personal y otra parte con el equipamiento de lo que es propiamente el albergue. Tal como lo decía la compañera Erika, cuando nosotros lo veíamos en papel, pues yo, que esta sea el área administrativa, que le pongan esto, que le pongan aquello, que le pongan lo otro, decíamos, pidamos más para que si nos dan menos, pues que no sea tan poquito, ¿verdad? Pero después, conforme fuimos viendo la construcción y todo tan grande, pues bueno, ya luego pues ya vino el tema del funcionamiento. Nosotros empezamos a funcionar en diciembre del 2007, uh-huh. hasta la fecha. ¿Qué le puedo decir? Yo creo que ha sido de mucha satisfacción, porque de alguna manera o de otra creo que hemos contribuido al apoyo de las mujeres, sus hijos e hijas, ¿verdad?, que en un determinado momento se sienten que están solos, a veces, o solas, porque a veces no tienen familia en Cobán propiamente, ¿verdad?, sino que vienen de otros departamentos, entonces se sienten de que pues nadie las va a apoyar, ¿verdad? Entonces, cuando nos encuentran, nosotros nos hemos dado cuenta que les hemos servido de apoyo, y pues yo creo que la labor que se ha hecho ha sido en pro y en favor de las mujeres, y creo que somos un ejemplo a nivel nacional de que cuando las instituciones se unen, pueden hacer muchas cosas, en este caso en favor de las mujeres, puesto que este sí es un proyecto que surge propiamente de la Comisión de Prevención de Violencia, Género y Maltrato Infantil del Comité Ejecutivo de Justicia de Alta Verapaz, y es una propuesta local. Yo creo que a nivel nacional somos la primera propuesta local en la cual se involucra tanto a el gobierno municipal a través del alcalde y su consejo municipal en esa oportunidad, que fue gracias a don Gustavo Leal Club, y obviamente al el gobierno departamental a través del Consejo Departamental de Desarrollo, que en esa oportunidad pues era presidido por el ingeniero Euler Pacay. Correcto. Y ahora yo le diría, ¿qué acompañamientos o qué espacios? Bueno, cuando estamos hablando de un centro de apoyo integral, entonces esto de integral se refiere a que nosotros les vamos a ofrecer, o les estamos ofreciendo actualmente a todas las señoras, tanto que necesiten el apoyo de albergue como a las externas, se les da, ahí tenemos el área de albergue, tenemos el albergue, área jurídica, médica, educativa, y tenemos el área psicológica, así así como también el área social. Entonces, en apoyo con todas estas instituciones, nosotros les damos el acompañamiento desde que se inicia, o desde que ellas ponen su denuncia en la policía. Nosotros, y ya de acuerdo como lo expresaron aquí las compañeras, nosotros les damos el apoyo desde el acompañamiento hasta dejarlas ya empoderadas, por decirles así, darles el apoyo no solo psicológico, social, el legal,
médico principalmente, porque también atendemos a las señoras que necesitan de, si llegan lastimadas o por alguna situación están enfermas, y ahí se les da asistencia médica a ella y a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ese es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Es un apoyo integral. El área educativa específicamente no está encaminada nada más a los niños, ¿verdad? Sino también a las señoras, en las que a veces también se les va a ayudar en su desarrollo educativo, ¿verdad? A los niños para que sigan y no pierdan en el momento en que estén en el albergue, ¿verdad? Pierdan el curso de lo que están viendo en su escuelita. Entonces nosotros, con apoyo de la educadora y de los centros educativos, se les da ese apoyo a estas criaturas, ¿verdad? Entonces, como le digo, eso es básicamente el apoyo que nosotros les brindamos a las mujeres, ¿verdad? Mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar. Y aquí la licenciada nos va a platicar un poquito más de lo que nosotros, sí, de lo que nosotros, de la área legal y de lo que realmente también hacemos en el Centro Ayuda. Yo realmente estoy bastante satisfecha por el apoyo que hemos estado brindando en el centro, ¿verdad? En el área jurídica específicamente. Tal vez para recalcar un tanto, ¿verdad? De que debido a que el área de Alta Verapaz, pues en su mayoría, pues son personas indígenas las que prevalecen, ¿verdad? En su mayoría. Y nosotros estamos dando ese servicio, ¿verdad? Tomando en cuenta la multiculturalidad también, que nosotros tenemos personal bilingüe dentro del albergue. En mi caso, pues yo soy del área Pocomchí y tenemos personas que también apoyan con el idioma quechí, ¿verdad? Aunque yo lo hablo un poquito. Entonces, pues es bastante satisfactorio, porque les decía que desde un inicio nosotros veníamos con bastante inquietud, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a iniciar? Y realmente creo que conforme el tiempo, pues hemos venido como mejorando la atención, ¿verdad? Entonces, pues para contarles de que, como decía la licenciada Patricia de León, nosotros en el área jurídica pues nos encargamos de llevar todos los casos específicos, por ejemplo, lo que son medidas de seguridad, pensiones alimenticias, ejecutivos en las ejecuciones en caso de las pensiones alimenticias que no se han pagado, ¿verdad? Divorcios también en algún momento, y también casos penales ahora con la nueva ley ¿verdad? Que favorece a las mujeres en el ámbito penal o en el ámbito público, pues también nosotros apoyamos, damos acompañamiento y seguimiento en los casos penales ante el Ministerio Público, ¿verdad? Sí, porque es bastante complicado y complejo, llamándolo complicado, porque entrar a un mundo, como decía usted, multicultural, y también pensamientos que a veces, recuérdense, creencias y cuestiones de que dicen, no, pero es que Dios así lo quiere, o esta es mi cruz, ¿verdad? Porque he oído muchas veces. Sí, yo creo que ese es algo muy importante, ¿verdad? De que nosotros pues hemos hecho creerles a las personas que ingresan en el albergue que ellas que no se les acaba la vida, ¿verdad? Sino que al contrario, tienen más por hacer, y que definitivamente pues ellas están ahorita en una fase en donde también pueden educar a sus hijos, ¿verdad? Para que también ellas no vayan a ser víctimas de violencia intrafamiliar. Otra de las cuestiones tal vez que omití, ¿verdad? Es de que cuando nosotros llevamos un caso y a veces las personas necesitan incluso rescate de menores o rescate de menaje de casa, a veces las señoras salen de sus propiedades porque han tenido conflictos con el esposo. Entonces salen y no llevan nada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer todo ese apoyo y esa coordinación de ir a traerle, de solicitar el menaje, de ir incluso a acompañarlas y recoger sus pertenencias, y en algunos casos pues también de traer a los niños, ¿verdad? Rescatar a los niños.
Y la otra cuestión es de que nosotros no solo atendemos en horarios, en horarios que establecen en los juzgados, sino que nosotros atendemos 24 horas. Correcto, eso también es importante, ¿va? Conocer cuándo pueden ellas tocar, porque no se sabe a qué horas, porque a veces son a altas horas de la noche, cuando bajo efectos de licor o de alguna droga, o les ocasionan algún daño, ¿va? Precisamente nosotros dentro del personal hacemos turnos y trabajamos aún días festivos, fines de semana, tal como lo decía la compañera, en horarios nocturnos. Tenemos un teléfono de emergencia que se atiende las 24 horas, que si me permite darlo, es el 5780-1201. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces que las señoras, al salir de su casa, porque al fin a presentar una denuncia, muchas veces los esposos o el conviviente se queda con los hijos y les dice, te vas, pero me dejas a los hijos, porque esa es una forma de que ellos saben perfectamente que la señora no se va a querer ir sin sus hijos, ¿verdad? Entonces tal vez es oportuno también aclarar de que es posible pedir el rescate de los hijos, y ahí sí no importa la hora que sea, nuestro personal o nosotras mismas vamos y damos el acompañamiento junto con la policía después de obtener la orden de juez para ir e irlos a traer a la hora que sea, ¿verdad? Es que por eso es de que les decimos, y es parte de nuestro eslogan, que no están solas, ¿verdad? Estamos para apoyar. Bueno, con este tema tan interesante los dejamos. Después de estos comerciales regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este tema y conociendo pues cómo las mujeres tenemos también un espacio cuando somos víctimas de violencia. En eso estábamos hablando, ¿va? ¿Qué es lo que era el empoderamiento? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se les da en este centro? Bueno, esto es un proceso bastante, es un proceso en el cual yo creo que nos tendríamos que compartir, ¿verdad? Que pudiera la licenciada primero cuál es el empoderamiento, es este, pero empecemos por una etapa que la licenciada Tello podría aquí ayudarnos y nosotros complementamos cada una, ¿verdad? De acuerdo. Correcto. A nuestra experiencia. Muy bien. Nosotros tal vez llamamos a empoderar a una mujer, a veces hemos recibido llamadas y cabalmente ahorita estaba recordando una llamada que recibí la semana pasada de una señora que me decía de que su hermana era la que estaba sufriendo la violencia y que ella quería que nosotros como institución fuéramos y pudiéramos ir, poner la denuncia y sacarla de ese círculo de violencia. Yo le explicaba a la señora de que con muchísimo gusto, pero que nosotros necesitábamos, porque uno de nuestros principios como institución es la voluntariedad de las usuarias, ¿verdad? Si la usuaria tiene la voluntad, pues nosotros la apoyamos, porque no obligamos a nadie, ¿verdad?, a hacer lo que no quiere, aunque nosotros estemos viendo qué es lo que le conviene, nosotros ponemos las opciones sobre la mesa y ya son las que deciden. Entonces, ¿a qué se refiere el empoderamiento? A pasar al área psicológica para poder tener ese soporte emocional que le permita a ella como visualizar que en qué está, qué es lo que se merece, qué es lo que podría ocurrir con las distintas decisiones que ella pudiera tomar, ¿verdad? De ahí, pues entonces ya la mujer ya empoderada ya decide y dice, bueno, sí es cierto, después de este proceso he decidido que sí voy a presentar mi denuncia, voy a pedir medidas de seguridad, voy a pedir pensión alimenticia, me voy a divorciar, qué sé yo, que son procesos diferentes y que pueden ser simultáneos o pueden ser uno y luego el otro y luego el otro. Yo escuchaba mucho a la psicóloga decir de que cada etapa de estos procesos de los que hablé requería de un duelo, ¿verdad? Porque quiera o no, el hecho de que una mujer por fin quiera ir a poner una denuncia, pues significa que ya llegó a su límite, ¿verdad? Ya no hay, ya no encontró otra alternativa. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con el empoderamiento, ¿verdad? El que la mujer asuma que está siendo víctima
y en el que asuma que está siendo víctima, explicarle cuáles son las opciones, y ya que ella decida cuáles son esas opciones. A veces también hacemos con ellas una ruta de cómo va a salir de su casa, ¿verdad? Y como les decía, especialmente por el tema este de los hijos. Recuerdo también ahorita otro caso de una mamá que nos fue a pedir el auxilio porque fue a visitar a la hija dice que ya no la visitaba, y la hija le dijo: mamá, pasa al baño, y en el baño, en el papel higiénico, le había dejado una nota que le decía: mamá, por favor, ayúdame, no me dejan salir. Entonces vino la señora, nos vino a pedir el auxilio, la señora puso la denuncia, fuimos con la policía a traer a la hija, pues se logró rescatar a la hija porque en cierto modo pues la tenían en contra de su voluntad encerrada junto con sus hijos e hijas, ¿verdad? Pero ahí era la voluntad de la hija de pedir también el auxilio. Entonces eso es empoderarse, ¿verdad? El decir, bueno, hoy tomo la decisión y voy a hacer un cambio de vida porque creo que me merezco vivir libre de violencia, y pues es cuando nosotros entramos a apoyarlas. Tal vez aquí complementando un poquito, ¿verdad? Parte del empoderamiento después de toda esta etapa también viene, bueno, ¿y qué hago yo después de divorciarme o de dejar a mi esposo, de irme con mis hijos? ¿Qué hago si yo nunca he trabajado? Eso es algo que las señoras pues manifiestan, ¿verdad? Yo no he trabajado, trabajo, pero en la casa, ¿verdad? He sido ama de casa, madre, esposa, pero no he tenido ningún empleo fuera de la casa. Nosotros pues allá también dentro del centro Ayuam les damos talleres de capacitación, ¿verdad? Sobre todo en el área de cocina. Por ejemplo, una señora que sale del albergue, pues por lo menos ya sabe hacer algunas refacciones, algunos platillos especiales para que al momento ella de salir y continuar su vida, pues ella tenga una herramienta con que valerse, ¿verdad? Y pueda ella generar el recurso económico para sostener a sus hijos, a sus hijas, y así evitar volver al círculo de violencia, porque en muchas ocasiones esta es una limitante, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo no tengo los recursos económicos para poder salir, porque mi esposo es quien nos sostiene. Pero teniendo esta pequeña herramienta, ¿verdad? Y decirle a esta mujer, bueno, mire, señora, usted al momento de salir, usted puede poner una venta de refacciones, una venta de comida, puede hacer alguna manualidad, ¿verdad? Que sea vendible. Entonces ella se puede generar, y yo pienso y considero que esto es parte del empoderamiento, el decirle a la señora, usted puede generar también sus propios recursos, usted se puede valerse por sí misma, ¿verdad? No siempre dependiendo de otra persona. Y así es como, es un proceso, ¿verdad? El proceso, por supuesto, que no es a corto plazo, ¿verdad? No es a corto plazo, es dependiendo también de cómo está la señora, ¿verdad? En cómo fue la situación psicológica, ¿verdad? Que tanto la ha afectado psicológicamente. Entonces, de esto depende también los procesos de empoderamiento. Pues yo creo que uno, o también otro, un factor muy importante para que se dé este empoderamiento en las mujeres es la seguridad de la justicia. Entonces, nosotros la labor jurídica empezamos únicamente apoyando con medidas de seguridad, lo más que puede, la protección inmediata de la señora, luego los juicios orales, dándoles el apoyo. Ahorita actualmente con las leyes, gracias a Dios, con la ley de femicidio, hay otras leyes que nos apoyan también a las mujeres, la efectividad de esas leyes las necesitamos, pero ¿a través de qué? De ellas que denuncien, nosotros las apoyamos y nosotros velamos porque se cumpla, ¿verdad? Entonces la seguridad de que ellas, nosotros las estamos apoyando legalmente y que se vea el resultado legal que gracias a Dios está consiguiendo poco a poco, pero sí lo logramos con el apoyo y nuestros jueces, el organismo judicial que nos apoya también, hemos logrado hacer un pequeño aporte, no le he dicho que estamos haciendo, pero hemos logrado por lo menos ayudar a un porcentaje de estas mujeres. De un 100 le diré un 75%. Que ya es bastante. Ya es bastante. Pero queremos ese empoderamiento, ese apoyo, voluntariedad que decía la licenciada, para que nosotros le brindemos ese apoyo. Porque yo puedo llegar, yo soy su abogada, pero necesitamos que ellas estén con nosotros. Si nos abandonan, no podemos seguir.
Entonces es algo que es empoderamiento, es como decían las compañeras, es trabajo psicológico primero, luego el apoyo dentro de lo psicológico, el trabajo y el apoyo en talleres, pues darle las herramientas, no solo de cocina, porque aquí también se les enseña a manejar la máquina de coser, a hacer manualidades, bisutería, se les abre el panorama, ¿verdad? Ese es el empoderamiento. Y nosotros quedamos, gracias a ellas, y si nos dan la oportunidad de darles la seguridad jurídica. Tal vez en las otras áreas, por ejemplo en el área educativa, es un área que es importante. Bastante importante, puesto que muchas veces las señoras nos han manifestado que pretenden no irse de su casa porque va a terminar el ciclo escolar, porque los hijos van bien en la escuela. Entonces el área educativa es un área que da el apoyo a los hijos e hijas, e incluso a las usuarias cuando ellas estudian, que hemos tenido también estudiantes universitarias. Y el área psicológica hace la conexión con los establecimientos educativos para poder darle seguimiento y que los hijos y las hijas de las usuarias y de ellas mismas pues no pierdan su ciclo escolar. En cuanto al área social, se enfoca específicamente en el apoyo, por ejemplo, de las usuarias. Recientemente tuvimos a una adolescente, bueno, ya no tan adolescente, a la que se le consiguió una beca a través del Ministerio de Gobernación. Entonces esa es la parte que hace el área social, a veces ubicarles una casa, ubicarles una vivienda, el apoyarlas en conseguir un trabajo. Agradecemos tal vez por este medio también a todas las instituciones que de una o de otra manera nos han apoyado en recibir a las mujeres sobrevivientes de violencia para algún trabajo después de recomendarlas. Y también, como les decía, pues buscarles casa, buscarles un empleo o apoyarlas en los traslados. A veces pues no son de este departamento, es necesario trasladarlas a otro lugar. El área psicológica pues es ese soporte emocional que se da a las usuarias. Tenemos el componente de albergue. El albergue es de acuerdo al protocolo de atención, se supondría que una usuaria podría estar con sus hijos e hijas hasta un máximo de 3 meses. ¿Por qué razón? Porque las psicólogas nos dicen de que después de los 3 meses puede darse el síndrome de la institucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que se sienten ya seguras en un lugar y entonces ya dejaron de ser dependientes del agresor para pasar a ser dependientes de la institución. Entonces nosotros lo que pretendemos es precisamente ese empoderamiento para que ellas sientan que son capaces de salir solas adelante. Y esas son... Se me escapa algo, entonces ya el albergue es como un componente adicional, pero no necesariamente atendemos solo gente albergada, también atendemos casos externos, ¿verdad? Llegan de pronto señoras con que a ellas las están demandando por un divorcio, a ellas las están demandando porque les quieren quitar la guarda y cuidado de los hijos, y pues nosotros estamos precisamente para apoyar a las mujeres que son pues sobrevivientes de violencia. ¿Y por qué decimos que son sobrevivientes? Porque realmente han sobrevivido. Si nos damos cuenta los altos índices de femicidios que se han dado a nivel nacional y que desgraciadamente el departamento de Alta Verapaz no es la excepción, pues nosotros vemos de que la violencia pues es algo que conlleva. Correcto. Para también no hemos dicho en dónde mero está ubicado el centro, o sea, cómo nos podría hacer llegar a la gente. Fíjese que por cuestiones de seguridad de las personas que se albergan, ¿verdad? Nosotros no podemos dar la ubicación. Pero es el Comité Ejecutivo de Justicia de Alta Verapaz, ¿verdad? Tiene una oficina en la Torre de Tribunales. No pertenecemos al organismo judicial, ¿verdad? Quiero aclarar eso, no pertenecemos al organismo judicial, pero sí las oficinas se encuentran en la Torre de Tribunales. Las oficinas del Comité Ejecutivo de Justicia pueden por cualquier duda, si necesitan apoyo, pueden acudir, y sobre todo pues también tenemos los números telefónicos que nosotros estamos al llamado. Si una señora necesita apoyo, nos llama por teléfono, nos dice estoy ubicada en tal lado, pues nosotros vamos, ¿verdad? Y la vamos
atraerla, vamos a apoyar en donde ella se encuentre, ¿verdad? Tal vez acá la licenciada nos apoya con los números de teléfono. Bueno, el teléfono de emergencia, lo repito, es el 5780-1201. Ese es el número que atendemos las 24 horas del día. Ahora, los teléfonos de la oficina son el 7956-2687, el 4025-4353, que son los teléfonos que se atienden pues en horario de oficina. Tenemos correo electrónico que es acjuam@yahoo.es. E igual nosotros lo revisamos constantemente por cualquier situación o cualquier consulta. Igual estamos para servirles. Ahí sí que también por ese tema de razón de ubicación no podemos darla concretamente. Exacto, lo que pasa, yo les preguntaba porque a veces la gente también, la que nos ve, dirá, bueno, están hablando de que están, y habrá muchas mujeres que dirán cómo lo contacto o cómo pido ayuda, ¿va? O qué ayuda necesito, ¿va? Porque es necesario también que a veces la gente conozca un poquito hacia dónde se puede abocar, ¿va? Gracias por los teléfonos, gracias por la aclaración. Ahora, si yo les preguntara, también otra duda que me nace ahorita, es lo del logo. Ustedes me hablaban al inicio del logo, ¿va? ¿Qué significado tiene ese logo o cómo fue que surge? No lo traemos. El logo es una casita con una... que son unas manos que forman una casita con una mujer en el centro, ¿verdad? Una silueta de una mujer en el centro. Erika le va a explicar quién fue nuestra diseñadora, pero un poco la idea fue el decir, ¿verdad?, que cuentan con un apoyo, que hay quien quizás cubra a esta mujer que está sufriendo violencia y que hay una puerta, ¿verdad?, y que tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Todo lo que hemos realizado en el centro Acjuam, desde el terreno, la construcción del edificio, el equipamiento del área de albergue, el equipamiento del área administrativa, todo ha sido a base de gestiones, ¿verdad? Algunos proyectos, gestiones de ir tocando puertas, ¿verdad?, solicitando el apoyo. Y no fue la excepción, pues, el logotipo, ¿verdad? No fue la excepción también para el logotipo. Solicitamos el apoyo de la licenciada María del Carmen Javier. Ella es tiene su empresa en el municipio de San Pedro Carchá Alta, Verapaz. Pues acudimos a ella, que amablemente, pues, ella como diseñadora gráfica, pues no nos cerró las puertas, sino que dijo, bueno, yo voy a apoyar, y fue que diseñó el logotipo del centro Acjuam, que como lo decía acá la compañera, pues son dos manos, ¿verdad?, formando una casita, así, son dos manos formando una casita, y en el centro pues tiene a una señora, ¿verdad?, así como signo de protección, de que cuenta con más manos, ¿verdad?, de mujeres también para poder apoyar a estas señoras. Entonces aprovecho la oportunidad, si me lo permite, pues claro, agradecer a estas personas, a la licenciada María del Carmen Javier, por apoyarnos con el diseño del logotipo del centro Acjuam, que hoy nos identifica. Correcto, gracias. Después de esta pequeña pausa volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hablábamos de la importancia de todas las áreas que cubre. ¿Algún área en especial que quieras resaltar en este momento? Sí, yo creo que ya se habló un poquito de cada área. Se habló del área psicológica, se habló del área educativa, se habló del área jurídica, también se habló del área de trabajo social. También hay un área que es muy importante, que es el área médica. Contamos con médico, con médica en el centro, que no solo apoya a las señoras que nos buscan por el albergue, sino que también estamos apoyando a personas que son externas al albergue. Entonces, solo para recalcar, ¿verdad? Hay otra cuestión que también me gustaría recalcar, que el centro Acjuam
trabaja en coordinación con el sector justicia. Uh-huh. Estamos hablando de la Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional Civil a través de la OAB, Atención a la Víctima. Estamos hablando de la Procuraduría de Derechos Humanos, estamos hablando de los juzgados de paz, juzgados de familia, Ministerio Público. Todas esas dependencias pues tienen conocimiento de nuestro trabajo y de la institución, ¿verdad? Y dentro de todas esas instituciones hay afiches en donde encuentran los números de teléfono de emergencia y los servicios que prestan. Entre ellos, como lo repito, ¿verdad?, está el área psicológica, social, de educación, jurídica y médica. Para ampliar también un poquito, la cuestión, como en todo, va la cuestión económica, porque a veces dejamos fuera eso, ¿va? Pero ¿cómo hacen ustedes para agenciarse de fondos o cómo sobreviven en lo necesario, como es el pago de la luz, el buscar alimentación, el buscar recurso económico, en pocas palabras? Sí, aquí pues no se ha mencionado una de las áreas más importantes que brinda soporte a las demás áreas, ¿verdad?, que es el área administrativa. Uh-huh. El área administrativa pues se encarga de ver cómo obtener recursos para poder sostener y mantener el centro Acyuam, tanto del área de albergue como del área administrativa en donde se encuentran las oficinas, ¿verdad?, y las distintas áreas. El centro Acyuam, como lo decíamos a un inicio, pues es un centro, es un proyecto puramente altaverapacense, ¿verdad?, que nació acá en Cobán. Nosotros pues no contamos con ningún presupuesto, ningún financiamiento para el sostenimiento, ¿verdad? Hemos conseguido y hemos logrado donación de escritorios, donación del amueblado para lo que es área del albergue, ¿verdad? Pero no hemos conseguido en ninguna instancia que alguna instancia se comprometa, ¿verdad?, a dar un presupuesto para el sostenimiento. Entonces, dentro de nuestras preocupaciones, ¿verdad?, ¿qué hacemos para sostener el centro, para darles de comer a estas señoras? Pues primeramente se nos ocurrió pues solicitar el apoyo de la población altaverapacense, ¿verdad? Uh-huh. Solicitar la donación de víveres, solicitar víveres a los establecimientos educativos, universidades, colegios, institutos, y los alumnos pues nos han apoyado. Gracias a Dios pues nos han apoyado, hemos recibido respuesta y nos donan los víveres que nosotros necesitamos para las señoras. Pero aún así pues no es suficiente, porque esto no es constante, no, las donaciones no es de todos los días, ¿verdad?, sino que periódicamente pues realizan estas donaciones. Y con esta preocupación pues decíamos, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió, ¿verdad?, implementar lo que es el servicio de alimentación. En este servicio pues nosotros ofrecemos a las instituciones, a personas individuales, lo que es el servicio de refacciones, almuerzos, para quienes requieran, ¿verdad? Entonces nosotros, con la venta de un menú, ¿verdad?, nosotros le estamos comprando, estamos contribuyendo a comprarle un tiempo de comida a una señora, a un niño, a una niña que se encuentra albergada en el centro. De esta forma es como nosotros logramos solventar esta situación, ¿verdad? Y esperamos que en un futuro, a través de algún proyecto, ¿verdad?, o si alguna persona, alguna instancia, ¿verdad?, dice, bueno, vamos a apoyar a la Acyuam con un presupuesto, yo creo que ese día va a ser un día maravilloso, ¿verdad?, cuando logremos eso. Y así como iniciamos con este centro, que fue un sueño, ¿verdad? Pues nuestro sueño es que alguien, ¿verdad?, nos tienda la mano apoyándonos con el sostenimiento, brindándonos un presupuesto para así ya no tener que pasar tantas dificultades, ¿verdad? Pero aún así nosotras estamos contentas de hacer el trabajo, porque sabemos que sí, realmente estas señoras lo necesitan, y no cabe duda que Dios pues nos bendice en el centro Acyuam, porque no ha habido ningún día que una señora, un niño, una niña que se encuentre albergado se haya quedado sin un tiempo de comida. Entonces las bendiciones se han visto. Exacto, eso sí, me imagino de que cuando uno han tocado la puerta, pues les han
respondido, pero como decía usted, no es suficiente. A veces es necesario, porque emprender esta quijotada, porque así le llamo yo a las cosas cuando uno se sale, porque ¿quién no ha leído Don Quijote de la Mancha, va? Que él se lleva contra molinos de viento, va. A veces nosotros también tenemos que transformar la realidad, y si no pelear, por lo menos buscar la manera de agenciarse, va. Pero algún teléfono o alguna persona que les pudieran dar para que también les hagan llegar su ayuda, porque a veces necesitan más, como tal vez a algunos se les ocurre, ¿no? Así como están los proyectos de Amigo Dame la Mano, el Juntos Todo Es Posible, ¿no? Todo, también, ¿por qué no llamar a la puerta y, como dijo usted, al buen corazón, ¿no? y empezar también a gestionar, ¿no? Porque no solo víveres se necesitan, porque los víveres de alguna u otra manera llegan, pero el gas, la luz, el agua, el agua, el pago de servicios, ¿verdad? Sí. Tal vez solo para agregarle un poquito más a esto, ¿verdad? Aprovechando que van a haber televidentes, pues yo creería que el apoyo sería bastante necesario, ya que a nosotros nos ha tocado que correr, de veras. La gente que nosotros, a las personas que nosotros apoyamos, en su mayoría son de escasos recursos. Entonces, nos ha tocado que correr con ropa, con zapatos, independientemente de los víveres, ¿verdad? Entonces, yo sé que siempre hay almas caritativas. Entonces, pues invitamos a las personas, a los televidentes, ¿verdad?, de que nos apoyen, porque realmente es una labor muy bonita. Y como decía aquí Erika, pues realmente nosotros hemos visto milagros y hemos hecho milagros dentro del albergue para poder, para su manutención. Entonces, sí esperaríamos de que las personas pues también aportaran y ayudaran y colaboraran, ¿verdad? De hecho, ese es por eso es que nos invitamos, ¿no? Muchas para gracias. Que se den a conocer. Ajá. Muchas gracias, pues tal como lo decía Erika, nosotros incluso con nuestras amistades, ¿verdad? Por favor, si les sobran zapatos, ropa de niños, niñas, que es generalmente lo que nos hace falta, ¿verdad? Que las señoras salen a medianoche de su casa, a veces les desnudas, ¿verdad? Porque hasta les quitan la ropa. Entonces, pues necesitan encontrar algo que ponerse. Pañales, leche para los niños, que siempre es nuestra mayor dificultad, toallas sanitarias, jabones, peines, en fin, cosas que son de uso personal para el aseo personal de las albergadas con sus hijos e hijas, pues también son importantes. Y nosotros los vamos a recoger a donde sea. Incluso hemos ido a Guatemala a veces, que por alguna razón vamos a hacer alguna diligencia y miren que tenemos ropa, nuestros amigos o incluso nuestros familiares, y vamos por ella. Entonces, todo es que se comuniquen al 5780-1201, 7952-2687, 4025-4353, y nos digan, miren, estamos en tal lugar y tenemos algo para donarles, y nosotros con mucho gusto vamos. Y tal vez aprovecho nuevamente para agradecer a todas las instituciones que de una u otra forma han colaborado para la sostenibilidad de la Yuam, porque a veces hay momentos en los que ya no hay nada, y ahora, ¿qué hacemos? Y cabalmente llega un alma caritativa. Hemos recibido apoyo de las universidades, de los colegios, de las escuelas, y llega algo y decimos, bueno, tenemos que seguir adelante porque Dios no nos ha dejado solos, ni solas, ¿verdad? Siempre ha estado, hemos visto la mano de Dios en la tarea que hacemos, ¿verdad? En lo que se nos ha encomendado, porque siempre, siempre, siempre encontramos un aliento y esperamos pues que pues esta no sea la excepción y que podamos encontrar ese apoyo para las usuarias, sus hijos e hijas. Estamos ahí. Estamos ahí sí que al servicio, ¿verdad? De todas, hacemos un llamado especialmente y una invitación a todas las mujeres del Tabarapaz, de cualquier estatus social, no importa si es de cualquier creo de cualquier que tengamos, seamos o no seamos de algún grupo étnico, nosotros somos independientes. Nosotros trabajamos en pro de la mujer.
¿verdad? Y lo que nosotros queremos es eso, que se salga, que ya no vivamos con violencia, no más a la violencia. Pidamos auxilio, porque siempre hay quien nos ayude y nos escuche. Anteriormente, pues las señoras decían, bueno, y estoy sola, ¿verdad? No tengo quien me va a apoyar, ¿verdad? Solo voy a denunciarlo a la policía, al juzgado, pero después, ¿qué pasa, verdad? Entonces, queremos compartirles, ¿verdad? Que pues ya tienen un soporte, tienen un apoyo, y es el centro Agyoam, a través de las personas que prestamos nuestro servicio ahí, ¿verdad? Estamos a las órdenes. Si alguna señora pues se siente víctima de violencia, se siente violentada, ¿verdad? No solo físicamente, psicológicamente, sexualmente o patrimonial. Si no le da gasto para la comida, para sostener a su familia, pues también es violencia patrimonial, y hay que solicitar, ¿verdad? Porque es un derecho que le corresponden a estos niños. Entonces yo quiero decirles que no están solas, estamos a las órdenes, pueden abocarse a nosotros a través de los teléfonos que ya mencionamos, y no se sientan solas, porque nosotras podemos apoyarlas, ¿verdad? Para salir del círculo de la violencia. Tal vez algo que es muy importante y que tal vez es como lo que casi que nunca se ve, que es la violencia emocional, ¿verdad? Recientemente nos compartía una compañera que es bien flaquita, que a ella su esposo le decía que estaba gorda, que estaba fea, y cabalmente como lo decía Brenda en un inicio, tanto decírselo, que al final pues se lo van creyendo, ¿verdad? Y esa es quizás la violencia más sutil, porque es la que no deja moretes, no deja quebraduras de huesos, no nos mata físicamente, pero quizás es la violencia que es mucho más difícil de superar, porque es la violencia emocional la que lastima nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y que es la que daña también nuestra autoestima, ¿verdad? Entonces es también eso es violencia, y también está castigado por la ley. Exacto, y a veces también tenemos que hablar de que, como decían ustedes al inicio, el saber de que no está uno solo, que el saber de que hay un mañana mejor, o como dicen ustedes, una nueva vida. Una nueva vida, y una vida no para solo para uno, sino también para los hijos, para que eso no se reproduzca, ¿va? Porque recuérdense que todo se aprende, y entonces hay que romper círculos donde uno puede encontrar apoyo, y donde puede, lo que usted decía en un inicio, va, enseñarle que también es útil y que el dinero se puede generar siempre y cuando le den las herramientas que se requiera en un espacio, va. Así es. Ese ha sido uno de nuestros grandes sueños, o tal vez es el sueño actual, ¿verdad? Que tenemos, el poder implementar el área de capacitaciones en el Agyoam, ¿verdad? Ahorita pues únicamente podemos decir que tenemos un área así ya bien equipada, que es el área de cocina, para los talleres de cocina, pero nuestro sueño, ahí sí que esperamos que se vuelva realidad y que lo logremos cumplir, pues equipar en su totalidad el área de capacitaciones, ¿verdad? Con distintos campos de trabajo. Campos de trabajo, correcto. Sí, porque a veces, como dice mi madre, ¿va? No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Así es. Entonces, a veces hay que enseñarle, ¿va? De que a mí me ponen en la cocina y yo lloro, les digo. A mí pónganme en un taller y ahí hago maravillas. Que uno a veces necesita es eso, que descubran sus potenciales. Y el saber que hay un espacio donde, como decía usted, la educación, ¿va? Donde ella puede continuar aprendiendo día a día, ¿va? Entonces, ¿algo más que desean agregar ya para cerrar? Pues no, únicamente no. Tal vez agradecer este espacio, ¿verdad? Y que hayan tenido ustedes la gentileza de invitarnos para dar a conocer sobre la labor que realiza el Agyoam acá en Alta Verapaz, y que medios de comunicación como este, ¿verdad?, que apoyan a los proyectos
de acá del medio, pues la verdad que se merecen todo el respeto, ¿verdad? Y muchísimas gracias por este espacio y promover este tipo de actividades. Gracias, Sofía. No únicamente. Muy bien. Que muchas gracias. ¿Algo más? Pues agradecer el espacio, agradecer el apoyo y pues nuevamente decirles a las mujeres que no están solas, que habemos más mujeres que estamos trabajando por ustedes y que esperamos de alguna forma o de otra contribuir a que puedan tener una vida libre de violencia. Gracias a usted, amigo televidente, por habernos abierto las puertas de su hogar. Esperamos desde ya que apoye este proyecto y que sea también usted el día de mañana un proveedor para que ya no exista violencia. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga.